Hola mis niñas, les traigo videíto nuevo. Este video es sobre las brochas de Sigma, las originales y las réplica. Vamos a hablar de brochas. Disculpen la iluminación, estoy tratando de acostumbrarme a esta nueva iluminación y para mí no me gusta, me veo fatal. Aquí los tengo, la original está aquí y aquí está la réplica. Y vamos a hacerles una reseña y vamos a hablar si en verdad conviene invertir en un set de brochas caras y o si no comprarlas en eBay, esas que te venden muy 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 económicas. Entonces comencemos. Las brochas de Sigma originales son bastante grandes, son de madera, tienen su numeración y estos ladrillitos son como en holograma, son sumamente suavecitas. Las brochas de Sigma son sumamente suaves, muy ricas todas, pero no todas me gustan y cuesta muchísimo. Por ejemplo, este kit que tengo aquí, que lo tengo en el teléfono porque se me olvida, es el kit, el kit esencial, vale $139 más taxas, más envío. Bastante carito. Los tres kits, aquí tengo tres kits, de los cuales uno es original y dos son réplica. Los tres no son lo mismo. O sea, no puedo comparar uno con otro porque no tiene las mismas brochas y porque pues tengo que comprar las mismas. Quería pues probar los diferentes kits que tiene Sigma y por eso no los tengo iguales. Pero la calidad y todo eso vamos a hablar y si te conviene de verdad invertir en unas brochas así o comprarte simplemente las de eBay, esas que venden réplicas y todo eso. Las de Sigma original me gustan mucho, son unas brochas que me gustan. Después de que tú pruebas unas brochas de alta gama, es muy difícil que quieras volver a las normalitas. Pero el kit es, son de 12 brochas y no todas me gustan. O sea, la de corrector está bien. Está sucia porque me hice hoy este maquillaje. Está bien, pero hay otras mejores. La de ángulo, la de angular, la E65, para mí no, está muy, muy, muy suavecita. Le falta firmeza. Y no es de mis favoritas. De hecho, una de mis favoritas es una de Revlon, que nada que ver. La de esta es la F60, es la de para aplicar la base. Está bien, pero yo ni siquiera aplico mi base con ese tipo de brochas. Entonces, pues tampoco así del mundo. Esta es como una lengüita de gato, es la E60, es una brocha grande para aplicar las sombras y todo. Y está bien, pero igual si tienes una de ELF, sirve. Esta es la E70, es la angular así. Yo la ocupo mucho esta para poner sombra en mi hueso de la ceja. Está bien, pero que digamos así, wow, es lo mismo. O sea, puede ser otra más barata, hace lo mismo. Está esta que es la de sombra, la E55, es grande, es de pelo natural. Está bien, sirve, tiene su función, pero igual cuando tengo sucia esta, utilizo bastante bien las de ELF o de otros kit que tengo. Entonces, da lo mismo. Disculpen. La de delineador no me gusta absolutamente nada. Se me abrió ya de hecho. Es una cosita así, está muy gruesa. No me gusta en lo absoluta. En lo absoluto. Esta que es la tipo lápiz, la E30. Me gusta, pero firme, es buena, de pelo de cabra, está bien, pero no así como que decirles la amo con pasión. Tengo otras de económicas, igual me sirven y me gustan mucho. Estas brochas que están acá son las que más me gustan. La de mofeta o la F50 es bastante buena para aplicar la base. Es muy suave, para mí le falta un poco de firmeza y la utilizo más para rubor. Esta es súper buena porque al ser de pelo de cabra toma mucho producto. Entonces con un poquitito así ya tienes para aplicar tanto el contorno como el rubor. Me gusta, es buena, pero tengo otras más económicas y me sirven igual. Estas dos son mis favoritas de todo el kit. Sí, solamente dos, así que yo digo wow. La de polvo es un monstruo, es un brochonón. Tú te lo pones y de verdad que es una suavidad esto.
Bien, bien rica. Me encanta la de polvo, me gusta mucho. Y mi favorita es esta, la de contorno. Lo hace solo. Yo siempre he batallado mucho para difuminar mis sombras, pero desde que tengo estas de Sigma, no batallo nada. Simplemente pongo tiki 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 y se acabó el problema. Todo este kit, mi brocha favorita, esta. Hubiese comprado, me lo hubiera comprado mejor suelta y me hubiera ahorrado muchísimo dinero. No es que está mal el kit es muy bueno. Son 12 sombras, las básicas, las 12 brochas, las básicas están súper bien, pero creo que las de farmacia o las réplica también están buenas. Acá están todas las réplicas que tengo. Son dos kits. La primera voy a mostrar estas 5 que creo que ya les había enseñado. Son 5. Ya les voy a decir cómo se llaman encima. Estas son réplicas de la marca Six Plus. En Sigma se llaman. Ay Dios. Se llaman Sigma Kabuki Kit. Vale $84. Y esas sí son casi la réplica exacta. Estas sí. Obviamente son más cortitas que las Sigma, pero de verdad que sí son de una suavidad impactante. Todas, esta es como angular. Yo la utilizo tanto para contorno, para lo que tú quieras puedes utilizar esta. Esta me encanta porque la utilizo para difuminar el iluminador, el corrector. Aquí que me pongo en triángulo invertido. Así me hace una línea perfecta. Me gusta tanto para la nariz, todo eso me gusta bastante. Esta es como de ladito. Yo la para difuminar corrector, para poner polvo, para poner lo que tú quieras. Está la plana que la utilizo tanto para poner base como para poner polvo. Estas sintéticas se pueden utilizar tanto para líquidos como para polvos. Y la redondita, pues para el rubor o para lo que tú quieras, las puedes utilizar. Este me costó $17, es de la marca Six Plus. Te vas a eBay y pones Six Plus y te van a aparecer millones de estas. Y me encanta, este kit costó $17 y el original vale casi 184, creo que les dije. Y no, yo ya no vuelvo a gastar en unas sombras. O sea, si yo quiero otra, yo simplemente pido esta solita. O alguna otra, pero suelta. No me compro todo el kit porque no creo. Son de muy buena calidad, pero las de acá también, no le tienen nada que pedir. Este kit también lo tiene Sigma, pero este sí no es, no se parece del todo al de Sigma. En Sigma se llama Premium Kit, vale $189. 16, son 16 brochas aquí como allá y no se parecen tanto a la de la página, de verdad que no. Está la de labios que siempre viene con tapita, está bien. Para mí está súper bien. Está la mofeta. La de Sigma, vean el tamaño, la original y la chiquita. Pero al ser chiquita y plana, pues como no la tengo, pues te puede servir para otras cosas. Entonces me agrada porque pues es el tamaño diferente. Ya cuando tú tienes brochas, yo soy adicta a las brochas y yo siempre estoy comprando brochas. Y que me lleguen otras que no tenga de otra igual. Entonces eso para mí es bastante bueno. Esta brocha que yo no sé, que es un monstruo gigante. O sea, todo el ojo. Yo lo utilizaría como para, no sé, para poner contorno, para más preciso, porque es como para la cara o para poner, por ejemplo, las sombras que por ejemplo, todo el ojo, así se acabó el problema. Acabaste. La de Sigma original, acaba en una puntita. Esta no. La de Sigma original acaba en una puntita. La que hicieron hacer réplica, pero pues no le salió. Yo la utilizaría más para blush. Está bonita, están suaves, la planita que me encanta para el corrector en las cejas, la de delineador por ejemplo en este kit me encanta, es bastante firme, bastante durita, está bastante bien, viene con estas tres como para difuminar, no se parecen absolutamente nada a las de Sigma, vean, aquí están estas tres, dos de pelo de cabra y una de pelo negro y la de Sigma es muchísimo más grande. Y diferente. Entonces van a servir, pero la de Sigma es mejor. Está esta que también es como la grande, pero esta sería en chiquita, también acabaría en puntita. Esta también yo la utilizaría para sellar mi corrector. No sé, está mona porque no tengo ninguna brocha de ese tamaño. Está la de corrector.
No me agrada mucho. La de base está fatal esta. Pero bueno, yo no, como quiera, yo no me aplico base con estas. La utilizaré para ponerme mascarilla. Miel, miel, por ejemplo. Y por ejemplo, la de polvo es bastante pequeñita a comparación de la de Sigma. Nada que ver. Pero son suaves. La de Sigma obviamente es más suave que esta. Pero nada que te pique. Está bien. Está pasable. Está bastante bien el kit. Está esta chiquita que me encanta porque cuando yo aplico, por ejemplo, cuando hago el maquillaje es neón. Disculpen mi maquillaje ahorita porque como me maquillé desde súper tempranito y ahorita mi maquillaje ya no es ni la sombra de lo que fue en la mañana. Ya estamos casi de madrugada. Y dije, bueno, ya, solamente me refresqué un poco pero pues traigo el maquillaje bastante malito hoy. Era de Miami de noche, que es con glitter y todo. No sé si se alcance a ver. Es que yo soy pésima aquí grabando. Bueno, esta chiquita me encanta porque es pequeñita, es firme, es tupidita. O sea, me sirve para poner sombra en lugares específicos. Y esta, que es súper chiquita también. No tengo tampoco ninguna así. Bueno, utilizaría más para contornear o para un rubor. Me agrada que pues no tengo del kit que me llegó. No tengo brochas parecidas a estas. Y es, sí vale la pena porque solamente cuesta $20 y el de Sigma, este vale casi 200, 189 les dije, algo así. Y pues esto vale $20, ponle que las de Sigma a lo mejor tienen una mejor calidad o algo así, pero por ejemplo el kit básico que yo tengo original, están muy buenas y muy padres, pero tampoco, o sea, la calidad es buena, pero las de Elf sirven igual y todo eso. Las que sí me encantan también, estas sí me encantan. Estas sí las amo, son igual de Six Plus, son de eBay y me gusta bastante. Me gustan bastante. Esas sí son réplicas exactas a las de Sigma. Entonces, la conclusión. Yo no compraría un set de brochas de Sigma otra vez, no. Me compraría la brocha que quiero individual y ya, no más. Porque yo creo que en estos kits, ahora que ya la competencia está bastante fuerte y para nosotros mejor, porque así podemos tener más cosas y a un precio más accesible, yo me compraría mejor las réplicas y me compraría alguna brocha, por ejemplo, me quisiera comprar otra de difuminar de Sigma, porque sí es muy buena, aunque dicen que la de MAC es mejor, no lo sé, la de MAC cuesta un poco más que esta, pero tiene tremenda calidad y a mí me funciona súper bien y la amo, entonces yo si me compro, me compraría otra de esta o unas que les traigo ganas, pero sería una o dos. No compraría un kit más, no. Me seguiría comprando los de eBay. Porque ya con estas, por ejemplo, tengo un año. Con estas brochas yo ya tengo un año. Estas las nuevas que les acabo. Estas sí me acaban de llegar. Pero con estas yo ya tengo un año y no se me les cae el pelo. Siguen igual de suaves, igual normales. Y con las originales de Sigma ya tengo un año. Entonces están igual como cuando llegaron. Obviamente son de buena calidad y te van a durar mucho más. Pero 140 a 20 y a $17 es un abismo. Entonces yo con la pena me quedaría con las réplicas, con la pena. Sigma, lo siento. Así, así de fácil. Bueno, mis niñas, ojalá les haya gustado y les haya servido este video. Y las quiero muchísimo. Gracias por quedarse hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. A continuación vienen los maquillajes. Disculpe que yo ande aquí como burro parado con este maquillaje. Pero bueno, ya las extrañaba y quería grabarles un videíto para ustedes. Se me cuidan y Diosito me las bendiga siempre.